Bueno, me preguntan por aquí que cómo se tira una buena caña. Ay, si me escu... depende a quién le preguntes. Yo tengo claro cómo se tira una buena caña y no es como enseñan los cerveceros industriales, no es como se ve en muchos establecimientos tirando litros y litros y litros y litros de espuma, que la espuma, aunque muchas veces el hostelero cuando la está o el camarero cuando la está tirando piense que la espuma viene de más en el envase, la espuma no es más que cerveza. Es decir, en el envase de cerveza van 30, 50 litros de cerveza y gas carbónico. No lleva espuma. La espuma no va independiente de la cerveza. Por lo tanto, cuando nosotros tiramos una cerveza sin nada de carbónico, como se hace muchas veces, y al final para generar la espuma medio abrimos el grifo y dejamos que esté saliendo cerveza, cuando tú haces el cálculo de lo que te ha costado la caña, tú has tirado 20 centilitros de cerveza. Has vendido 20 centilitros de cerveza y has tirado 30 o 35. Es decir, prácticamente duplicaste el precio de la caña. La caña, lo ideal es tirarla en dos tiempos. Una, y lo fundamental para tirar una buena caña es tener un buen grifo, es tener un buen grifo de cerveza regulado perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de los grifos que nos encontramos en la hostelería no tienen compensador. ¿Qué es el compensador? El compensador es un regulador que lo que te permite es regular la fuerza con la que va a salir el hilo de cerveza, con el que va a salir el tiro de la cerveza a la hora de servirla. Por lo tanto, ¿yo cómo la serviría? Yo la serviría lo más abajo posible, con caída, para generarle la espuma primero, dejarla reposar un poco para que la espuma se consolide y terminar en un segundo golpe, tirarla en dos tiempos y con ese segundo golpe tirar la caña y dejarla con la espuma perfecta, que es al final el objetivo. La espuma es un antioxidante. La espuma lo que hace es proteger a la cerveza de la oxidación. Y por lo tanto, si lo que queremos es protegerla de la oxidación y nada más, lo que tenemos es que dejar una capa de espuma gordita, pero no tenemos que tirar litros y litros de cerveza. Gracias a ti, Zazu, por la pregunta. Os recuerdo, todos los que os incorporáis tarde, todos los que no podéis verlo entero, todos los que nos podéis quedar hasta el final, lo vamos a colgar en el canal, por supuesto, de RTV Gastro, de aquí de Instagram, una vez que finalice, pero también en nuestro canal de YouTube, buscando la Radio Televisión Gastronómica, donde podéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos, y en nuestra web, www.rtvgastro.net, ahí tenemos todos los vídeos de todos los programas de televisión, todos los programas de radio y el magazine que se actualiza diariamente con todas las noticias gastronómicas, recetas, etcétera, 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 ¿vale? Bueno.